Good afternoon, guys. How are you? Good afternoon, teacher. ¿En qué página nos quedamos, chicos? Mariel. En la página 100. 99, 100. Ok. Sí, porque ya vimos el grammar. Ajá. Después eso. El ejercicio 1 ya lo hicimos entre usted y yo. Sigue el 2. Sigue el 2, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, a ver, vamos a comenzar contigo, David. Collocation and expressions. ¿En qué página nos quedamos, profe? Página 100, Dave, ejercicio número 2. Hoy, como qué dibujito tiene cerca, porque es que las fotocopias no traen el número de la página. A ver, voy a... Un muñeco de nieve. Ah, ya. Ok. Ahí está, el ejercicio 2, collocation and expressions. Complete the sentences with the correct form of the expression from the list. Be a fire weather friend. Be as quick as lifting. Be with... Behind the earth, have once hit in the clouds, rain, cats and dogs, waters and storm. Ok, Dave, la mayoría la pronunciaste un poquito mal, Dave. Escucha, ¿vale? Be a fair weather friend. La segunda, be a quick as lightning. De luz viene de light, lightning. Be wet behind the ears. La otra, have once hit in the clouds. Rain, cats and dogs, eso lo dijiste bien. Y lo otro dijiste weather, y es weather, el de clima, Dave. Weather, the storm. Entonces, vamos a leer la primera, Dave, y escoges tu collocation. Make sure you take an umbrella. It out there. Acuérdense que las expresiones, estas son como dichos, como los que decimos nosotros, ¿no? No es la interpretación tan literal, tiene un significado, Dave. Ahorita las vamos a checar en internet. A ver, nada más escoge y ahorita ya las... No sé. ¿No sabes, Dave? No. ¿No será esa que dice rain, cats and dogs? Porque tiene que ver, es la única que tiene que ver con con lluvia, ¿no? ¿Sabes cuál es el significado de umbrella, Dave? No, ya se me olvidó. De umbrella, dice, asegúrate de llevar una sombrilla allá afuera. It allá afuera. Entonces, por eso lo relaciono con la de rain. It rain cats and dogs out there. Como está lloviendo muy fuerte o... Así como decimos nosotros cuando está lloviendo, decimos, ay, se está cayendo el cielo, ¿no? Bueno, yo he escuchado que así expresan algunas personas. Entonces, aquí no sé si sea esa, rain cats and dogs, o alguna otra que tenga que ver con el clima, con la lluvia. Sí, está bien esa, profe. La busqué y dice que tiene que ver con lluvias muy fuertes. Ah, exactamente. Rain, cats and dogs, ¿verdad? Vamos a poner... Ah, no la puedo escoger aquí. Ustedes complétenla en su libro, chicos. No la puedo seleccionar de aquí.
La primera, Dave, es a make sure you take an umbrella, it rain cats and dogs out there. Es como el significado que aquí le decimos a nosotros. Está lloviendo bastante, se está cayendo el cielo. No sé, está muy fuerte la lluvia, ¿no? Daniel, number two. Number two. Joy. Maybe because he's new, but he's a hard worker who always gets the job done. Okay. Joy podría, porque él es nuevo, pero él trabaja muy duro y siempre tiene el trabajo hecho. ¿Cuál será? Sería be as quick as lightning. Lightning, be as quick as lightning. María, ¿nos puedes ir haciendo el favor de buscar en tu aplicación las palabras, por favor? Sí, profe. Esa que escogió Daniel es la de be as quick as lightning. Ok, profe. Yo creo que, a ver, be the wet behind the ears. Sí, siento que es la que más queda. Es decir, que como que lo hace tan rápido como un rayo, ¿no? Es tan rápido como un rayo. Was not listening to the teacher. Déjenme checar acá. Bueno, vuelvo a mi esquema donde plasmes cómo es jerarquizar la organización de la. ¿Dijiste algo, Mariel? No, profe. Ah, es que como que se escuchó algo. Entonces, esa de be as quick as lightning es como ser tan rápido como un rayo. Podría quedar con la que dijo Daniel en la 2, porque dice, yo hoy podría ser tan rápido como un rayo porque él es nuevo, pero él está trabajando, o él es un trabajador fuerte, quien siempre tiene el trabajo hecho. Entonces, creo que sí podría quedar por ahí. ¿Te apareció algo diferente, Mariel? No, me apareció lo mismo, rápido como un rayo. Ok, vamos a dejar esa, Daniel. Mariel, number three. Number three. John only likes me when I've got money. She and 19 will stop happening with her. Ok, Joan. A Joan siempre le agrado cuando tengo dinero. Ella, espacio, y yo creo que dejaré de salir con ella. Be wet behind the ears. Be a fair weather friend. Ah, podría ser esa, ¿no? La de be a fair weather friend. Sí, bueno, es la que se relaciona con los amigos, ¿no? Ajá. ¿Quiere que la busque? Ajá. A ver, yo la chico también, a ver qué nos aparece. Me parece muy literal el término. Vamos a ponerle aquí una. Me parece como sea un amigo del tiempo, pero no creo que tenga que ver con. O sea, sí puede ser esa, pero no es el significado que estamos buscando. ¿Te parece algo diferente, María? No, sigo buscando. Ajá. A ver, mientras Mariel busca la 3, David, number 4, please. Peter's not listening to the teacher. He again.
Peter no está escuchando al profesor. Él, de nuevo. ¿El qué? Ya sé cuál podría ser. A ver, ¿cuál se te ocurre, Dave? Ah, la 5 también podría ser la que estamos buscando. No la que dije. A ver, ¿cuál, Dave? Creo que podría ser have one's head in the clouds. In the clouds. Ajá, es como tiene una cabeza en el, tiene la cabeza en el cielo, ¿no? En las nubes. Está como pensando, está como divagando. Entonces puede ser esa. Ok, vamos a colocarla. Y si no, ahorita la modificamos. Daniel, number 5. Number 5. Bolton wins every race he runs. Ajá, runs. Bolton and wins every race he runs. Bolton, espacio, y él gana todas las carreras que él corre. Entonces, ahí sí sería la que habías dicho, ¿no, Daniel? La de be as quick as lightning. Porque ahí queda Bolton, es tan rápido como un rayo y gana todas las carreras que él corre. Entonces, vamos a cambiarla, Daniel. La de be as quick as lightning. Y la otra que habías dicho, hay que buscarle otro significado, otra expresión, Daniel. ¿Cuál crees que le quedaría? But his hard worker who always get the job done. Be a fair with a friend, be a no be with behind the ears. Profe, ajá, ya me apareció el significado de be a fair with a friend. Ajá. Es amigo por interés. Exactamente. Entonces esa sería la, sí estamos correctos en la 3, ¿verdad? Ok. La 4 la cambiamos, Mariel, a la de be as quick as lightning. Es tan rápido como un rayo y gana todas las carreras. Y la... Ok. No, pero, ajá, la, no, la... La 5, perdón, es la de be as quick as lightning. David, la 6. No, te toca a ti, Mariel, la 6, perdón. Moon's been ill and that's a lost his job. But our family is strong, we can... Ajá. Dice, mamá está enferma y papá perdió su trabajo, pero nuestra familia es fuerte. Nosotros podemos, ¿qué? Ah, ya no sé cuál podría ser. ¿Cuál se te ocurre, Mariel? ¿Cuáles sobran? La de be wet behind the ears y la de abajo, weather the storm. Weather the storm. Ajá, yo creo que sí porque dice, o sea, tiene muchos problemas, pero ese de weather the storm es como podemos superar la tormenta, ¿no? O sea, ajá, están pasándola mal, entonces eso significa superar la tormenta. Entonces, ajá. Y la de be wet behind the ears, ¿qué te parece, Mariel? Chécala, por favor. Be wet behind the ears, para ver si queda en la 2. Be wet behind the ears, a ver qué me parece a mí. No, es que a mí me parece literal la transcripción. A ver qué nos aparece en esa última. Being well behind the ears. Ok, vamos en lo que termina Mariel. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Empezamos contigo, Daniel. Positions. Complete sentences with a both for, from, or with. One. The prevent or host flooding with both sandbags all around the foundations. Ajá. To prevent our house flooding, we put sandbags all around the foundations. Para prevenir nuestra casa, ese de flooding, ahorita checamos, nosotros pusimos tierra, bolsas de tierra alrededor de las
ahorita que investigamos qué es foundations. Flooding, a ver. Mientras checa qué preposición escoges, Daniel. Inundaciones y a ver cómo está escrita esta. Foundations. Fond. Cimientos. Son cimientos, Daniel. Para prevenir nuestra casa de las inundaciones, nosotros pusimos bolsas de tierra alrededor de los inundamientos. De los cimientos, perdón. ¿Cuál te suena? To prevent our house about flooding, for flooding, from flooding, or with flooding. From flooding. Ajá, yo también creo que es esa, Daniel, déjame checar. David, la siguiente. The victims of the storm were provided food, water, and warm blankets. Provide with. A ver, aquí la que hizo Daniel es correcta. From, okay, Dave. The victims of the storm were provided food, water, and warm blankets. Las víctimas de la tormenta les fueron entregadas o les ayudaron con comida, agua y sábanas calientes. ¿Tú dijiste cuál, with? Sí. Las víctimas de la tormenta les provieron about por sí, sí es with, con. Mariel. Este, profe, ya encontré la. Ajá, vamos a regresar. Ajá, ¿qué te quedaría? Significa no tener experiencia. Be with behind the ears. O ser un novato. Ajá, exactamente. Joy podría no tener experiencia o podría ser un novato porque él es nuevo, pero él trabaja tan fuerte como que siempre tiene el trabajo listo. Entonces sí quedaría ahí correcta. La de Be Wet Behind the Ears, ¿era esa, verdad? Ajá, sí. Ok, thank you, Mariel. Sí, ahora. Jack. Ajá, Jack quickly. Jack quickly grabbed the little boy and saved him falling off the cliff. Ok. Jake rápidamente al pequeño niño, y lo salvó de caer al cliff, dijimos que era acantilado, sí creo que sí es acantilado cliff. Y esa de esa palabra de gravity es nueva. A ver, vamos a checar. Me aparece como agarrado. Supongo que es agarró. Jake rápidamente agarró al pequeño niño y lo salvó de caer al acantilado. ¿Por un acantilado? ¿For? Ajá, o de, no sé. Podría ser ambas, una de dos, ¿verdad? ¿For? ¿Lo salvó por o para caer al acantilado? ¿O lo salvó de caer al acantilado? Es que from es de y desde. From falling. A ver, vamos a checarla. Déjame checar. From. Sería from, Mariel. Ok. Ajá. Esa preposición de from puede ser de o puede ser desde. La de for es por o también puede ser para. Esa sería la de with, si es con solamente, y about, acerca de. Ok. David, number four, please. All the students volunteer clean up duties after the hurricane. Ajá, all the students volunteered, a ver, vamos a checar esa pronunciación, volunteered, clean up duties after the hurricane. Hurricane, Dave. Todos los estudiantes voluntarios limpiaron después del huracán. Duties, supongo que es como el desastre, el tiradero o algo así.
me aparece como, no, me parece como deberes. Limpiaron los deberes después del huracán, como el desastre, lo que quedó de las ruinas o algo así, ¿no? All the students volunteered. Limpiaron después del huracán. ¿Cuál quedaría de? Siento que quedaría for. For. All the students volunteered for clean. A ver, clean. Déjenme checar. Es que si le ponemos todos los estudiantes voluntarios hicieron las labores de limpieza después del huracán, todos los estudiantes del voluntariado o todos los estudiantes voluntarios limpiaron o hicieron los deberes de limpieza después del huracán. For, no creo. Listen, volunteer. About cleanup duties. Es que from tampoco quedaría ahí, with tampoco. No sé si es about David o for, una de esas dos. Vamos a dejarla pendiente esa y ahorita la resolvemos. De Daniel, number five. Number five. Quick run and warn the people. The forest fire. Ajá. Quick run and warn the people. Es guard. Warn con warn. N no es lo mismo que warn con M de clima cálido o de caliente. Dice rápido, corre y advierte a las personas del fuego en el bosque o del incendio forestal en él. About. Exactamente, ¿verdad? Acerca del incendio o del fuego forestal. Mariel. Number six. I'm a teenager, so I worry what the planet will be like in 50 years' time. I worry about. Ajá, exactamente. Esa de worry about siempre va junta. Ahora que lo estoy pensando, Daniel, rápido, corre y advierte a las personas acerca del incendio forestal o from the forest fire. A ver, déjame checarlo. Puede ser también from. No, no me parece esa, me parece off, pero ¿cómo lo podemos interpretar en español? Quick run and vanguard the people about the forest fire. ¿Qué le suena más lógico? Corre, avisa a las, advierte a las personas acerca del incendio forestal, o corre y advierte a las personas del incendio forestal. ¿Cuál le suena más lógico, chicos? Daniel dice que about. Mariel y David, ¿qué opinan? Porque está entre from también. Las otras no, with, no, ni for tampoco. Podría ser from o about. ¿Cuál creen que sea? Creo que sería about, ¿no? About, ok. Mariel. Igual a mí me suena mejor about. Rápido, corre y advierte a las personas about. Sí, a mí también al principio me sonó como que lo más, la más adecuada, pero también podría ser from. Advierte a las personas del incendio forestal. Bueno, vamos a dejarle about y también la checo, pero esta de acá arriba sí me causa conflicto. Todos los estudiantes del voluntariado hacen las labores de limpieza después del huracán. Si lo tomamos como por lógica, Dave, es correcta la que decías porque no la hemos utilizado. Hemos utilizado from, with, from, pero no hemos utilizado for, y estas no serían ni for tampoco. O sea, no hay otra más que pueda hacer esa for cleanup duties, para la limpieza
todos los estudiantes del voluntariado. Clean up dotties after the homework. Vamos a dejarle esa y la checo porque no me cuadra mucho todavía. Vamos al siguiente ejercicio. The next page is page 101, the second grammar box, o the grammar 2 box, la caja de gramática número 2. Se llama Wishes and Preferences. Este sí es un tema nuevo, chicos, ya no lo habíamos visto. Voy a checar también de qué trata. A ver, vamos a empezar a leer, Dave, about the wishes. Wishes. We can use wish to express our own wishes or other people's wishes. However, we can't use if only to express other people's wishes. We must use wish compare. Mary wishes she had a garden. Mary's wish, I wish if only I had a garden, my own wish. Okay, hasta ahí de. Es como mucho de wish, wish, wish. Según yo, wishes son deseos. Podemos utilizar wish para expresar nuestros propios deseos o los deseos de otras personas. Sin embargo, no podemos usar if solo para expresar los deseos de otras personas. Debemos usar wish. En el caso de compare, que es para comparar, dice, compara. Mary wishes she had a garden. Ese es el deseo de Mary. Mary desea que ella tuviera un jardín. Ahora, I wish if only I had a garden. Yo deseo si solo yo tuviera un jardín. Ese es mi propio deseo. O sea, cuando hablamos de un deseo personal, podemos utilizar if. Pero cuando hablamos del deseo de otras personas, chicos, no podemos utilizar wish. Ahí nos dice, we can't use it only to express other people's wishes. We must use wish nada más, ¿ok? En el de abajo, a ver, continúa el siguiente punto, Daniel. We use wish if only. Lost. Past simple to talk about the present of. Or the future when we say that something is not how we want it to be. Okay, if only, ejemplos, ajá. If only I lived in the countryside. I wish I didn't have to cut the grass. Okay, hasta ahí. En el de arriba no lo interpreté bien este segundo. En la de, el deseo de Mary es, Mary desea que ella tuviera un jardín. En la segunda, son dos opciones, por eso nos pone esta barrita. Es I wish, yo deseo un jardín. O la otra opción, si tan solo yo tuviera un jardín, es como otro deseo. O sea, es la misma expresión, pero dicha de dos formas diferentes. Puede ser con wish o puede ser con if. ¿Sí queda claro esa parte, chicos? Sí, probé. Ok. En la segunda que leyó Daniel, nosotros usamos wish. Es por eso porque lo entendí, o if only, ese es el equivalente a wish, deseo, o si solo yo tuviera esto, o si solo, ¿no? Más pasado simple para hablar acerca del presente o del futuro, cuando nosotros decimos que algo no es como nosotros quisiéramos que fuera, ¿ok? Ejemplo, if only, o lived in the countryside. Ah, no, ahí sí es I. If only I lived in the countryside, si tan solo yo viviera en el campo. O, I wish I didn't have to cut the grass. Yo deseo no haber tenido que cortar el pasto, porque está en pasado. ¿Ok? Entonces, cuando es nuestro propio deseo, podemos utilizar if, o I wish solamente nuestro propio deseo, pero cuando es el de alguien más, no. Mariel. We use wish if only. Los past perfect simple to talk about the past when we say that we are sorry that something did or did not happen. I wish I had hadn't uh-huh. killed uh-huh. a wild animal. Wild animal. Uh-huh. If only she had asked me for help. Ok, dice, nosotros usamos wish o if only más pasado perfecto simple para hablar acerca del pasado cuando decimos
que nosotros lamentamos que algo no haya pasado, no haya sido hecho o no haya pasado. ¿Ok? Cuando lamentamos que algo en el pasado no haya sido hecho o no haya pasado. El ejemplo, I wish I hadn't killed a wild animal. Deseo no haber matado a un animal salvaje, ¿no? Deseo no haber matado a un animal salvaje. O la siguiente, si solo ella me hubiera pedido ayuda o si tan solo ella me hubiera pedido ayuda. Es como algo que pasa en el pasado, lamentamos que no haya sido así, pero utilizamos pasado perfecto simple por el had y el verbo en participio pasado, ¿vale? ¿Hasta ahí todo bien? David, Mariel, Daniel. Creo que sí, profe. Ok, está sencillo esta parte de los wishes. A ver, David, the next point, please. We often use could after wish if only. Steve wishes he could come. If only I could help the air. Ajá. Dice, usamos seguido could después de wish o después de if only. Ejemplo, Steve wishes he could come. Ahí está el verbo wish. Dice que después de wish usamos could. Entonces aquí está wish. En este caso, cuando estamos hablando de he, she, chicos, es wishes. Y también son, también viene en, o sea, puede, para he, she, es wishes. Pero wishes también puede utilizarse en los anteriores, pero como plural, porque wish es solo uno. Pero wishes son varios. Wish también, aparte de ser deseo, también es el verbo desear. ¿Ok? Eso también hay que tomarlo en cuenta, chicos. Ahí viene el wishes, porque es he, y después viene el could. O también si viene if only, también viene could. Aquí está. Si viene wish o viene if only, después podemos poner could. Aquí dice que seguido, ¿no? Steve desea poder ayudarme. O si solo yo pudiera ayudar a la tierra. ¿Ok? Daniel. We can use were instead of was after which, if only. I wish it weren't so rain today. Ok, nosotros so podemos rainy. Usar también were, que es el pasado del verbo to be, además de was, después de wish, o if only. Quiere decir que aquí yo creo que puede aplicarse para cualquier pronombre personal, aunque no sea lo correcto en otros, en los tiempos. También podemos utilizar were, porque ahí, por ejemplo, está I, y a I le corresponde was por lo general, pero en este caso es como una excepción. También podemos utilizar were. Dice, I wish it weren't so rainy today. Deseo que no estuviera, que no fuera un día lluvioso hoy, o que no estuviera tan lluvioso hoy. ¿Ok? Mariel. We just wish and if only Los would to complain about a situation that annoys us. Ajá. I wish you would stop shooting all the time. Okay. ¿Viene otro ejemplo? No, ¿verdad? Nada más ese. Okay, dice, nosotros usamos wish o if only más would. Como también could, también podemos utilizar would, que son dos verbos modales, para quejarnos acerca de una situación que annoys us, que nos preocupa. A ver, déjenme ver. O que nos estresa. Annoys us. Viene con doble O, doble N. A ver, vamos a ver. Esa palabra ya la había escuchado, pero no sé si se me importa. Annoys con una N. Con doble N, perdón, Andrés. Molesta. Siempre que vayamos a quejarnos por algo que nos molesta, utilizamos would, ¿ok? Entonces dice, I wish you would stop shooting all the time. Yo deseo dejar o desearía dejar de gritar todo el tiempo, porque el would, acuérdense que es como el gría. I wish you would stop shooting all the time. Yo deseo que tú
Sí, deseo que tú dejaras de gritar todo el tiempo. Deseo que tú dejaras de gritar todo el tiempo. Acuérdense que esta parte de la que yo las interpreto en español, chicos, es la interpretación que a mí me queda. O sea, que es como yo lo entiendo en español, ¿sale? Si a ustedes les queda de otra manera expresarlo en español, es correcto, pero yo le doy esa interpretación. Me suena como lo más lógico a lo que yo lo interpretaría del inglés al español. Por ejemplo, Dave, ¿tú cómo lo interpretarías? I wish you would stop shooting all the time. Tu micrófono, Dave, creo que está apagado. No, es que estaba pensando. Ah, ok. Ajá, yo te digo que yo creo que es como, yo deseo que dejaras de gritar todo el tiempo, pero tú lo interpretarías de otra forma o algo parecido. Pues yo creo que sería así como de, pues casi igual, yo desearía, bueno, así como de, yo desearía que no gritaras todo el tiempo. Ajá, desearía que no gritaras todo el tiempo, exactamente, también podría ser otra, y eso, otra interpretación, yo le pongo el ría por el would, porque el would es esa terminación de ría, pero would stop, dejarías de gritar todo el tiempo, yo deseo tú dejarías de gritar todo el tiempo, yo no me cuadra tanto, entonces deseo que dejaras de gritar tanto, ¿no? O lo que tú dijiste, desearía que no gritaras, no, que dejaras de gritar todo el tiempo, algo así, ¿no? Algún tipo de interpretación. Entonces estos son los wishes, los deseos. Acuérdense, ¿para qué lo podemos usar? Para expresar el deseo de nosotros o el de otra persona. Para usarlo con, podemos usar para nosotros wish o if only, solamente para un deseo personal. Con pasado simple para hablar acerca del presente, o del futuro. Cuando decimos que algo que no es como quisiéramos que fuera. Lo usamos también con pasado perfecto simple para hablar acerca de algo que pasó en el pasado y que no es como nosotros quisiéramos que hubiera pasado. Lo utilizamos con could por lo general, pero también lo utilizamos con would cuando nos queremos quejar de algo. Aquí está el could, aquí está. Y también podemos utilizar was, perdón, además de was para los pronombres también podemos utilizar weren't, siempre y cuando utilicemos wish. En algún otro ejemplo con otros tiempos no nos los permite, pero aquí dice que podemos usar were además de was, después de wish o if only, ¿ok? Así es que si en una lectura o en algún ejercicio vemos que está I y está were, no nos sorprendamos de decir, no, pero para I le corresponde was. Sí, pero como viene wish, nos permite utilizar were. Y en el caso de would, para quejarnos acerca de algo, de una situación que nos molesta, solamente el would para cuando algo nos molesta, ¿ok? Vamos con la parte de preferencias, pero déjenme cerrar esta sesión y ahorita abro la otra porque se nos va a acabar el tiempo, chicos. Espérenme tantito, ahorita les mando invitación de la otra sesión.